Hola de nuevo, vídeo 3. Afrontamos los límites desde el punto de vista del infinito. Anteriormente habíamos visto las tendencias y los límites de funciones que tienden a números finitos, los límites de funciones convergentes. Si no has visto estos dos anteriores vídeos, os dejaré un enlace para que podáis verlos. Es importante que los veáis para poder entender el siguiente vídeo y los siguientes. En el vídeo 3, como os he dicho, afrontaremos lo que son los límites en el infinito, cuando tenemos la tendencia de ir al infinito, al menos infinito, ¿qué es lo que hace la función? ¿Hacia dónde va la función? Por otro lado, en la intro habéis visto que he puesto una foto de Ciudad Real. He pensado que voy a promocionar mi ciudad. Así que a partir de ahora promocionaré mi ciudad con distintas fotos de lugares de mi ciudad. En el cuarto vídeo pues ya me inventaré algo, no sé, ya me lo inventaré. Pues nada, sin más, vamos a por ello. Bien, vamos a empezar por entorno, antes de pasar a límites. Vamos a ver los distintos entornos que nos vamos a encontrar en las definiciones de límites de funciones. Entorno lateral a la derecha de x sub 0 se simboliza con una E mayúscula y con un más, que quiere decir a la derecha del punto x sub 0. Delta sería el radio. Un ejemplo, tenemos E más 3,05. Eso significa que tenemos un intervalo donde el 3 se comienza en el 3 y pasa hasta 3,5. En ese intervalo, todos los números que pertenecen a ese intervalo intervienen en el ejercicio. Bien, tenemos entorno lateral a la izquierda de x sub 0, es decir, antes de llegar a x sub 0. Se simboliza de esta manera, con el negativo, la E mayúscula en negativo. Eso quiere decir, como por ejemplo este, 3, 0,5. Eso quiere decir que creamos un intervalo 2,5 hasta 3. Recordad que el delta hacía de radio de ese intervalo. Pasamos ya a lo último que vamos a ver de entornos, que son los entornos reducidos. Recordad que en un entorno reducido el valor x sub 0 no estaría dentro del entorno y se simboliza por el asterisco. Delta, como siempre, actúa como radio del entorno. Entonces, un ejemplo, tendríamos 3,05. Entonces iríamos desde 2,5 hasta 3,5, pero le tenemos que quitar el 3. Ahí veis el entorno que se produce. Límites infinitos. Límite infinito cuando x tiende a un número finito. Su simbología es esta. Lo veremos por la izquierda, por esos signos negativos de x sub 0, es decir, vamos a tender hacia x sub 0 por la izquierda, como veis en la gráfica. Si os fijáis en x sub 0, cuando la función tiende a x sub 0, y digo bien tiende, no sustituimos por x sub 0, ¿qué hace la función? ¿Hacia dónde va? ¿Hacia dónde tiende? Pues fijaros en la flecha blanca de arriba, hacia el infinito y más allá. Fijaros en el intervalo cercano a x sub 0, los valores de la función nos ofrece que son siempre mayores que k y por eso se acercan a un valor fijo, no se acercan a un valor fijo, perdón, sino que se van al infinito. Límites infinitos, límite infinito cuando x tiende a número finito. Ahora nos vamos a acercar por la derecha y vemos aquí qué ocurre con la función hacia donde tiende. Si hacia un número finito o es siempre cada vez mayor, como es en este caso, que siempre es mayor. Como os podéis ver, siempre es mayor que k, por lo tanto la función siempre va tendiendo hacia el infinito. Vamos a ver qué ocurre si nos acercamos a un valor x sub 0, es decir, tanto por la derecha como por la izquierda. Vamos a ver qué ocurre. Como podéis ver, la función nos otorga valores que no se acercan a un valor finito, al contrario, siempre son mayores, tanto a la derecha como a la izquierda de x sub 0. Por lo tanto, crecen y crecen y crecen hasta llegar al infinito. Todo esto también se podría relacionar de la misma manera con los menos infinitos. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Tenemos la función f de x que es igual a 2x cuadrado partido de 2x cuadrado más 3x menos 4. Nos disponemos a hacer su gráfica. Esta gráfica va a constar de una serie de asíntotas, por ejemplo, menos 2,5, hablando de asíntotas en el siguiente vídeo hablaré de ellas. Y también vamos a tener otra asíntota en el x igual a 1, como podéis ver en la gráfica. Su representación gráfica sería esta. Entonces, nosotros vamos a calcular qué ocurre a la derecha y a la izquierda de menos 2,5 y de 1 respectivamente. En primer caso, el límite cuando x tiende a menos 2,5 por la izquierda y por la derecha. ¿Y qué ocurre? Pues que por la izquierda se va a infinito y por la derecha se va a menos infinito. Vamos a hacer lo mismo con el 1 por la derecha y por la izquierda.
Cuando nos vamos a la derecha se va al infinito la función y cuando nos vamos por la izquierda al menos infinito. ¿Qué ocurre ahora cuando el valor de x tiende a más infinito y la función va a tener tendencia hacia un valor finito? Como podéis ver en esta gráfica, la función, a medida que le vamos dando valores a x cada vez más grandes y más grandes y más grandes, la función nos va a dar valores cercanos a L, como podéis observar en la diapositiva. Y si ahora nos vamos acercando a los valores más pequeños, a infinito, pues vemos en la representación gráfica que a valores cada vez más pequeños de x, la función no tiende más allá de L. Es decir, como podéis observar en la gráfica, no sobrepasa L, va tendiendo hacia L. ¿Qué ocurre cuando x va tomando valores grandes, 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 grandes? Si os fijáis en este gráfico, a medida que la x va tomando valores más grandes hacia el infinito, la función también tiende hacia el infinito. Al igual ocurre cuando nosotros tomamos valores de x cada vez más pequeñitos, la función también puede tender hacia el infinito, como veis en esta gráfica. Todas estas mismas explicaciones se pueden dar si la función tiende a menos infinito, es exactamente igual. Lo único que la tendencia de la rama de la función va hacia el menos infinito. Vamos a estudiar la función x cuadrado partido de x cuadrado más x menos 2 en distintos puntos. Aquí tenemos la representación gráfica. Como podéis ver, los puntos críticos serían el 1 y el menos 2. Y vamos a ver qué ocurre en los límites cuando hay tendencia al infinito, al menos infinito o cuando nos acercamos a la derecha o a la izquierda de esos valores. Si nos vamos al infinito, la tendencia de la función es irse al 1. De ahí hay una asíntota horizontal. Si nos acercamos por la derecha del 1, la tendencia es irse al más infinito, como podéis observar. Si en caso contrario nos acercamos por la izquierda al 1, la tendencia de la función es irse al menos infinito. Ahora, ¿qué ocurre en la otra asíntota vertical, en el menos 2? Si nos estamos acercando por la izquierda, la función tiene tendencia a irse al infinito. Y si nos acercamos por la derecha, la función se va hacia el menos infinito. Y ahora, ¿qué ocurre si los valores son muy pequeños? Es decir, si la tendencia es irnos al menos infinito. Entonces la función se va hacia la asíntota 1.